Bienvenidos a todos, un día más, en este caso estamos aquí en nuestro formato reducido, que ya creo que he decidido que va a ser mucho podcast, ya para siempre todo, porque si no me lío con los números y, y no hago más que estar hablando todo el santísimo día de lo que va siendo, que si este es el podcast número 10 y me equivoco, que si este es el 8, que si este es el tal, así que bueno. Ya, como he mencionado y demás, pues eh, seguramente se va a llamar siempre mucho podcast. En este caso, 20 o 30 minutitos que vamos a tener. ¿Con quién os preguntaréis? Pues como siempre, con nuestros artistas invitados, Genio Figuras Cracks. En este caso, dos de los mejores pelazos que pueda haber eh, en España y parte de, no la península, pero sigue siendo territorio de momento. Hasta que Karen no diga que en realidad está en Venezuela o en Ecuador, porque de día, ¿dónde está? O sea, estamos grabando esto por la noche. Esto es una locura. Pero bueno, Karen, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Recalco que sí, que, que es de día, que es un tiempo brutal. Un poquito de calor, si, si me apuras. Pero oye, por ahora, por entonces, bien. No estamos todavía en Venezuela. Pero eh, la verdad que. Estoy contenta, estoy contenta de, de estar aquí. Estás contenta sí? de vivir donde vives, di la verdad. Es de vivir, sí, sí. Entre obvio. comillas, ¿no? Hay, hay cosas buenas y cosas malas. Hay cosas buenas y cosas malas. En Eso algunas es. cosas, en algunos momentos se te queda chiquito. ¿vale? Uh -huh. La iglesia se hace chiquita, dice estoy chiquita. Uh -huh. eh, pero luego en muchas cosas, pues, tiene, tiene sus ventajas, como la playa, que siempre lo recuerdo o bueno pues eso el buen tiempo es el sí. tiempo no se anima no, no llega los equipos de salvamento y demás con los paquetes y todo eso pues bueno llegan un poquito más tarde no por lo visto un poquito. pero, pero bueno. o tres semanas más tarde por eso, habitual, por eso. Pero, sí. pero qué se le va a hacer, bueno bueno y en este caso eh, nuestro puzelano amigo qué tal estás Trolso tío qué tal te veo cada vez más no. pelazo ¿eh? es increíble Melenita, eh, el pelo que tienes ya Melenita Bilderberg además un pelo súper negro eh Sí, sí, sí. O sea, negro. Somos como... Es cre... eh, verdad. O sea... Claro. Pero no, no, pero es que es brillante. ¿Sabes? O sea, eso está cuidado, eso está tratado, no es casualidad. Yo, todo, yo todos los días me... Pero, a ver, yo siempre, he sido, yo siempre he sido de ducharme, igual hasta... <laughs> siempre he sido de bueno, ducharme. <laughs> el sí, no, pero, pero, como, pero ahora, ahora desde que tengo el pelo así es que... Porque no soporto, o sea, yo me pongo muy nervioso con... Hmm con el sudor o algo así, pero claro, con el pelo cuando te levantas y dices mierda y ya estás otra vez Sí. y no me quedo, no, no, cae, claro, no Entiendo que el pelo largo además tiende a, a enseñar más, ¿no? cuando no está del cuando no está en su punto óptimo, ¿no? Porque como el pelo corto al final, pues como si fueras un jabalí. O sea, puedes tirar para adelante claro. y no te das tanto cuenta. Pero el pelo largo que se mece, que ondulea, ¿sabes? y demás. Ah, total, total, total. Pues nada, en este caso eh, venimos a hablar de, de qué mejor, ¿no? que, que lo que va siendo todos los distintos tipos de pelo en el mundo de los videojuegos, a nivel de noticias, eh, en este formato semanal, que como bien estáis sabiendo, pues estaréis viendo en YouTube o escuchando en Spotify o en Evox. Eh, os recomiendo que sigáis mmm, los medios, ¿vale? Y que le deis a seguir a, a la movida y, y apoyar como seguís haciéndola. Así que muchas gracias a todos los oyentes, como siempre. Eh, que están por aquí y a los que nos están viendo. Pues nada, un placerazo y creo que vamos a empezar la semana, qué mejor, con nuestra dosis ya de controversia. Si sí, es verdad que esto es. No se basa en. O sea, son rumores, porque no está contrastado que sea por este problema, pero bueno, eh, vamos a hablar de que eh, durante esta semana, pues bueno, sea en distintos foros y demás, se ha hecho bastante conocido que determinadas actualizaciones de videojuegos de PlayStation 3 no furulan, no van. Igual te compras el Castlevania, como le ha pasado a un usuario, y, y te dice que la actualización que no existe, y tú, bueno, pues está bastante bien, la verdad, ya estoy tranquilo. Eh, parece ser que es de. Desde todas las fuentes de información todavía esto no se ha contrastado, que sea por la noticia que ya dimos en anteriores podcasts de, de lo del tema de la Store, de que va a cerrar de Play 3, Play, eh, PS Vita y PSP, si no me equivoco, que es en junio, en junio, en julio, no sé, es en junio el 2 creo que es, eh, para Play 3 y, y, y PlayStation portable, digámoslo así, y PS Vita creo que es 27 de agosto, si no me equivoco. Pero bueno, el tema es este. Eh, ¿Ya estamos echando de menos lo digital? cuando falta? ¿O cómo va el tema? O sea, ¿qué pasa si el día de mañana, no? Como dijo Trollso la anterior semana, mis videojuegos ya no, no funcionan. O las versiones que tengo no son las óptimas, ¿no? Sí, sí. Parece una peli de estas, ¿eh? el día de mañana es, Suena, oh, es verdad ¿eh? Se levanta el protagonista en un loft En Nueva York, tranquilo, llevando su vida Y de golpe enciende la... Y, y no le van los juegos, tío, sale claro. de la calle No hay nadie Y está todo el mundo muy rayado, muy rayado. Con se las manos en la cabeza, todos dando vueltas polo, La peli siempre... empieza así, se han acabado los videojuegos Encima de una sociedad como la Estados Unidos Imagínate lo que empieza a partir de ahí, la purga se queda corta es que polo, La purga se queda corta Me, imag me imagino hasta el póster, ¿sabes? Que es esa calle grande con la gente así contrariada, con las manos en la cabeza ahí como, y, y, un, y un subtítulo que ponga qué pasará cuando los videojuegos dejen de existir, ¿no? O, o cómo sería así. No, lo Cuidado, que es eh, esto, Miedo, sí. ¿eh? Frío en el pecho y. Y Y Dejamos sí. Jambo sin poder respirar. Así es, así es. No sé. A ver, por otro lado, supongo que siempre hay algún que otro juego que dices, bueno, si se pierde este igual hasta me ayuda sabes hasta me echa Eso un cable no Karen algún título así que digas bueno pues este la verdad se no podía olvidar mela. sí no como sé, como no... un hatred me viene a mí a la cabeza por ejemplo Hostia. sabes alguna cosa así que bueno de hecho el propio y esto es otra noticia eh, el propio cómo se llama Super Seducer 2, que lo están denegando en todas las en todas las stores y en todas las plataformas pues uno de esos que dice, pues ha perdido la última actualización. No hay más chicas en bikini. Tú, bueno, se va a hacer, ¿no? Tendremos que seguir adelante. Pues eso que nos llevamos. Pues sí, pues sí. El haze Se va a perder el haze. Eso es. <laughs> y bueno, en este caso, eh, a ver, tampoco es una noticia que, que dé para más. Eh, pero bueno, eh, por lo visto, no, Trolls, suenan rumores. Eh, en torno a la figura de Phil Spencer. Karen, tú qué tienes, porque tú tienes habitación de fondo, yo no. Esto te lo dejo a es ti. Es verdad, es verdad. Claro, es que yo sería un poco de decir, no, se ha visto aquí que se ve verde. trolso, te gusta el verde, trabajas para Microsoft. Ni confirmo ni viento. Así que en este caso dejo a Karen como experta en habitaciones. Vale. Es por, no ser, es por no apropiarme de la lucha de los que tienen fondo, ¿sabes? Vale. Yo estoy ahora flipando. Un poco, ¿no? A ver, la movida para, para quien no lo entiende y demás es porque, bueno, pues están surgiendo rumores, ¿no? Acerca de Phil Spencer y, y, y siempre su fondo de, de imagen para videoconferencias, etc. Porque ha aparecido una Switch, ¿no? Si no me equivoco. Uf. Uf la Switch, ¿no? La gente que tiene cosas. en La casa, peñita por. ya ha dicho que Microsoft y, y Nintendo pues están preparando algo, claro, porque todo lo que Pero sale. Se ha aprovechado la ocasión de ponerla atrás. Sí, sí. Eso es, eso es porque ya en su día, ¿no? Eh, si no me equivoco, fue con la serie S, ¿no? De Xbox que ya en su día estaba en el fondo antes de haber anunciado nada de, de la propia consola. Eh, también pasó con los cascos, si no me equivoco, de Microsoft, con los últimos que han salido a la venta, hace como un mes o dos, no creo más. Y también estaban en, en alguno de los vídeos de Xbox y, y se está convirtiendo un poco esto en, en la publi de Microsoft, ¿no? Y han dicho, ya no se nos pasa una. Claro. O sea, ya hay gente, entiendo, que está revisando cuadra a cuadra. Todo lo que aparece en la habitación de Phil Spencer diciendo aquí hay más, aquí hay más hardware, aquí hay más pistas, aquí hay más movidas. Pero de momento, de momento no se sabe nada más, ¿no? Es lo típico de caldo de cultivo de la peña rumoreando y Easter egg pero Eso es. pero no mucho, ¿sabes? Plan... Easter egg pero no mucho, me gusta el concepto claro. Rollo. quiero de decir, Easter vamos no a buscar mucho. lo mínimo claro. vamos a, sabes, como ahora no hay muchos rumores o filtraciones y tal, vamos a alimentar me, me gusta la vaina con... me gusta bastante el rollo como para eh, aplicación de citas sabes, es divertido, pero no mucho ¿Sabes? es como, bueno, cita va a ser entretenida, pero no mucho, no esperes tampoco gran cosa, es como ah, dejo el espacio a que no ocurra ¿no? y entonces la gente no se lleve mala imagen de, de mi persona porque ya te avisé Sabías a lo que venías. Pues pues total, no sé, o sea, tampoco tiene, tampoco tiene más. Eh, interesante, interesante. Y creo que voy a aprovechar y voy a colar también este trocito de noticia, ¿vale? Eh, ya que ha salido pues, el tema de las colaboraciones. Y es que se ha anunciado a día hoy, 13 de marzo. 13 de no, 13 de abril, amigos. Abril. Estoy bastante bien, ¿eh? Hola, amigo, pandemia. Eh... Pero hoy es el, es el décimo, ¿no? Programa. Sí, para sí. Para que sí, quede sí. claro. El, el 13 de abril y demás, eh, hace escasas horas, la gente de Call of the Sea, eh, Fury en este caso de eh, distribuidores y demás, han dicho que va a llegar para mayo de este mismo año eh, el videojuego Call of Duty Sea eh, a PlayStation. Y Xbox ha hecho un juego de palabras bastante gracioso como mmm, dándole un, un guiño a, a Play. Y eso mola, tío. Son relaciones ahí entre marcas, ¿sabes? Más allá de lo de la, la guerra de consolas de, de siempre y demás. Y en el entorno de videojuegos tenemos a... Nada más y nada menos, que yo lo espero con bastantes ganas, más Effect eh, Legendary Edition. cuéntanos un poquito, Karen, si quieres, acerca de, de qué ocurre por ahí, qué movidas hay y demás. Pues básicamente hoy se lanzó un, un trailer, bueno, más bien una comparación, ¿vale? Para que veamos cómo se veía la trilogía original y la nueva, pues con todos esos cambios en las texturas, en los shaders, uh -huh. en un poco que se vea, pues eh, sobre todo, el, pues eso, el rediseño visual de los personajes, especialmente las escenas. También uh -huh. han cambiado cositas en jugabilidad, así que, no sé, personalmente tengo mucha curiosidad por saber, o sea, por probarlo. Y ver qué tal me siento, porque igual en el segundo o en el tercero se nota, pero no tanto, pero joder, eh, donde más se nota el cambio el primero, brutal ¿no? o el salto generacional es en el primero y el, y el, el remaster, iba a ser. Sí. Y... Sí. sí, sí, esta eh, legendaria edición, sí. ¿no? Justo, sí. Y no sé, yo personalmente eh, sí que tengo ganas de revivir, no sé, ahí mis aventuritas uh -huh. con, con Shepard. No, pues, para la gente que haya visto el tráiler o los que estéis viéndolo por YouTube y demás, eh, se está mostrando ahora mismo en pantalla. Y, y bueno, esto es un tema no de, de siempre, de cuando hay contenido de este tipo que suscita las opiniones de la peña en torno a si el remaster está bien hecho, si realmente se ve mejor que antes o se ve distinto y tal. Yo creo que en, muchas de la, en muchos de los momentos que hemos podido ver en el vídeo se ve como muchísimo mejor. O sea, a nivel de. Eh, sobre todo texturas de los objetos y, y demás escenarios. Hay, a lo mejor, en mi caso personal, eh, no me convence más los momentos donde hay rojos, donde, por ejemplo, había un paisaje de lava, que ahí no me convence tanto porque, como que se pierde esa oscuridad. ¿Sabes? Es como el remaster: es, ah, no, métele más luz. Y a lo mejor se pierde en base a mm, que me enseñas más cositas pero como que pierdo pierdo ese carisma estétrico. pero sí es verdad que los entornos de nieve y todos los que realmente tienen muchísima iluminación se ven muy muy pero que muy bien y los personajes en primeros planos eh, mejoran increíblemente eh, con, conforme a conforme a la primera versión la verdad es cierto que hay quien no está del todo conforme con, con el aspecto de Separ vale y cómo se <laughs> ve y tal porque bueno se la parte cambia bastante ¿eh? Y para y, y Fea, os quiero decir, sí, que chico amiga. y chica, los dos se ven como no feos ni feas, ¿vale? Sino que el, el cambio es un poco raro, es como sí. no terminan de sentirse ellos. Un poquito, un poquito muñecos, ¿no? Exacto, Veo a los personajes decía por ahí y sí. me vais a perdonar que par chica parecía la típica muñeca esta... Muñeca hinchable, Chuga, sí. Eh, no, chicos, no. Por favor. Quiero goles. La imagen en la cabeza y ahora cada vez que vaya a jugar no me la voy a poder quitar. Así que esto es culpa vuestra. Está está mal. Está feísimo, está feísimo qué mal, qué mal. Aparece, ver, empieza bueno, el videojuego y se, se ve alguien a alguien con un. Sola, así que ahí os claro. dejo la imagen también para que lo suframos juntos todos. total. Aquí total, si total. yo sufro usted también. Total. No, pero sí, sí es verdad que hay unos planos, sobre todo en la ropa y demás, que se ve súper guay. Eh, se ve también un Garrus eh, cuando tiene pues, lo que va siendo todo el tema de la armadura rota por aquí y, y demás, que se ve súper guay. ¿eh? O sea que, no sé, creo que lo que peor están son los humanos como especie. Que ha pasado siempre. Los en humanos general. como siempre hemos estado bastante mal. Ver, esta bueno, no vamos a engañar. Sí. sí, sí, sí. Total, total, total. Así es. Así que. Joder, guay, eh. Tengo ganas. Tengo ganas de esta de este Mass Effect, la verdad, Legendary Edition. No vamos a tener, yo por lo menos no lo he reservado. No sé vosotros. La edición Coleccionista. Karen. No. Vale. Vale, vale. Karen, Karen, vas a volverte Karen, loca otra vez casco, como más siempre, loca de las Karen, Karen, Karen dice que no y dentro de un mes la vemos con el casco ahí en el, en el podcast y dice, los chicos, estamos aquí en la Normandía la pongo atrás junto a mi switch para sí, que sí, podáis sí. buscar easter eggs claro, claro ojo, es una idea cojonuda cojonuda que escondamos bueno Trollso, ah, igual tú no sí ¿no? Trollso no bueno solo pues yo sí podemos esconder cosas lleva un croma realmente puede Trulso puede o sea con Trollso podemos poner lo que queramos o sea realmente está en mi mano La claro. Aquí de todo. o sea puedo poner una Switch claro. del tamaño de una casa detrás de Trollso o sea, no sí, pasaría no, esto nada. Esto luego pilla por la postproducción y se vuelve loco. Claro, claro, claro. di que no lo hacemos por eso, por no ser un caldo de cultivo y que la gente, luego que si rumores, que si ha comprado el espacio Nintendo o algo así, no sabéis que no, no va por ahí la movida. Y, y bueno, en este caso, pues continuando con el tema, que de verdad yo tengo muchas, muchas ganas de, de poder tener el juego y, y darle. Así aprovechando la, la reedición y demás de este título. Pues eh, tenemos también algo que tiene que ver con un estudio desarrollador. En este caso, eh, Quantic Dream, y algo que bebe del pasado, igual que lo hicieron pues, las primeras versiones de este eh, de este Mass Effect, pero en este caso, un poco más, mucho más serio, ¿no? Digamos así, ¿no, Karen? Un poco más turbio. Eh, de hecho, he buscado la fecha. Esto fue en 2018, ¿vale? Y fue cuando una serie de medios franceses acusaron a Quantic Dream de pues una cultura bastante tóxica en la empresa que venía haciendo pues eso comentarios racistas, sexistas acoso laboral y tanto por parte de David Gates como guillaume ¿vale? Entonces mm. eh, ellos salieron a desmentir esto eh, y aduciendo que iban a pues interponer las denuncias que hiciesen falta para demostrar que, que eso no ocurría en las oficinas vale, de Quantic Dream y que, y que ne, iban a desmentirlo de una forma u otra, pero obviamente el daño ya está hecho eso y es. a día de hoy han dicho que esto les ha repercutido de forma muy negativa y que su reputación obviamente eh, se ha visto comprometida. Uh -huh. Y a día de hoy, pues digamos que hay dos versiones, ¿vale? Está la versión de Quantic Dream, eh, que asegura que hubo una serie de cuentas falsas de Twitter que ayudaron a difundir estos comentarios. y sí, lo acabo de... Box detrás de, de la comprar. movida. Más de 10.000 tweets que se enviaron desde una única cuenta. Esto es lo que dice eh, Quantic Dream, que se crearon falsas identidades para eh, difundir esto de forma rápida y que parecían en los buscadores de Google. Y por otro lado está la gente del sindicato Soliders Informatic, que ellos dicen que no es la primera denuncia que se interpone a, a Quantic Dream, y que hay otros casos de otras denuncias por casos de acoso, de sexismo y demás. Entonces, ahí están los da, las dos caras de la moneda. Uh -huh. Sí, al final, como Pero, siempre, ¿no? Que hay que, que apoyar. Esa, esa denuncia, perdón, la que les uh -huh. puso por un, por un lado a, a estos medios franceses en 2018. Uh -huh. O sea, que, que hay, hay que apoyar, como siempre, los inicios ante la duda de que esto pueda ser posible. Y esperar al final a que se tomen las medidas legales y realmente tal. Pero claro, el, volvemos al punto ese del de, de daño que se hace ya de inicio. Sea o no. Claro, si es que, si es que sí, completamente enverecido, pero si es que no, ya has dejado una imagen que mucha gente no llegará a la noticia cuando se resuelva. Y dirá, ah, sí, drink, los de la movida. Y es como, Correcto. vaya putada. Pero bueno, eh, al final se ha resuelto así. Y bueno, eh, creo que para bien o para mal. En este caso, sobre todo, más para mal que otra cosa, el público gamer como decide lo que olvidar y lo que no y, y hay muchas cosas que olvidan bastante rápido, así que esto no creo Yo que sea un... Habla fal... una, una fan de, de los juegos de, ¿sabes? De, de, de las de películas. D un fan de las, de las películas que se montan. Película que, para juegos, es. juegos, películas cine sí. no sé, cinemáticas, como lo queréis llamar, ¿vale? Pero a mí me gustan. Sí, sí, Entonces, jugardos. para mí fue como un poco golpe, ¿sabes? De decir, espero que esto no sea cierto. Y claro, en ese momento hmm. te quedas así y dices, espero que de verdad no lo de los comentarios homofóbicos y sexistas, sobre todo. Sí, no que sea no sucedan cierto, porque no. es bastante movida. Y 2018. Eh, Detroit Bacon Human estaba ya a la venta. Por ahí, Diría por ahí. ¿no? Sí, sí, creo que sí. sí. O sea, ver, fue un poquito antes, no sé. a lo mejor. No, es que no lo sé, yo tampoco, ¿eh? no lo sé. Pero no me extrañaría que no estuviese muy. O sea, que no llevase mucho tiempo, ¿no? Ah, pues tienes razón. Yo no sé por qué lo hacía de 2017. Es del 24 de abril de 2018. O sea, que es que encima coincidía casi con, con toda la movida. O sea. De hecho, sí, o sea, que les tuvo que repercutir bastante bastante mal al estudio a los trabajadores que lo, uh -huh. bueno también su currículum y demás vainas o sea que imagínate pues, no, pues sí la verdad joder pues una noticia bastante bastante curiosa y que bueno pues al final se ha resuelto y, y ya veremos a ver porque de cuántic trino ahora mismo que estén trabajando no sabemos nada no o sea que yo sepa sí. no ahora mismo no no se sabe en qué en qué estarán liados Quizás no creemos, pero vamos, quizás a lo mejor mañana en el Nintendo Indie Direct. Eh, sep sepamos un poquito de, de algo de ellos, no creo porque los indie, los indie direct de Nintendo en este caso el que mañana se va a dar cita a día 14 de abril eh, a las 9 de la tarde, hora española eh, por aquí, pues vamos a poder ver pues eh, otra oleada otra hornada de, de videojuegos indies eh, de Nintendo que van a llegar para la Switch y que como ya pasó en anteriores ediciones, pues muchos de ellos también llegarán a PC y otras plataformas y demás pero tendrán algún acuerdo de primicia o de publicidad con la propia con la gran N eh, así que oye mañana veremos a ver qué tal y seguramente que la semana que viene pues hablaremos en detalle de, de esos indies que han salido de los, los más punteros o los, o los que más nos hayan llamado la atención porque estamos a la espera de eh, Hollow Knight eh, Minecos Ay, ¿cómo se llama? Minecos mmm, Bueno, Minecos Shop o algo así eh, que ese también estaba bastante guay el de los gatetes y la tiendita de Minecos Market, si no me equivoco, creo que era. Y, y algún que otro título. Pero bueno, el tema es: vamos de Nintendo y no nos salimos de Japón para llegar a una de las figuras más notorias de la locura, ¿no? Y, y incluso la soberbia, digámoslo así, ¿no? Trolso que tienes para nosotros esta semana. Descontrol, desfase, el, el Rockstar. El, el de Yokotaro ha dado esta semana varias entrevistas, eh, algunas de ellas bastante bastante despasadas. En este caso, una no, con no. el con el medio Hobby Consolas. Eh, digamos que ha dicho ha dicho cosas. Yokotaro es una dice cosa cosas. Como entidad, no, no, no. Eh, ha hablado, pues bueno, de que, por ejemplo, el nombre del nuevo juego, vamos, del remaster de Nier Replicant, eh, versión 1.22, no sé qué, dice sí. que no se acuerda. Él es el primero que dice que no se acuerda del número <laughs> y que, según él, lo usó para trolear a Square. En para trolear, o sea, esto no es coña. Claro, claro, claro. Luego, básicamente, dice que no le preocupa el juego y esto es gracioso porque ahora vamos a hablar de una cosa que ha pasado con Nier Automata en PC, por cierto. Que esto es. Van solapadas las sí. noticias, pero bueno. Viene a insinuar que no le interesa mucho lo que pase con el juego, que se Square Enix quien se tiene que preocupar de eso. Y, y bueno, digamos que va, va alimentando un poquito el caos. Ha sido una semana complicada a nivel de declaraciones, algunas que quizá pues, son temas con los que no debería haber tocado, ¿no? Hmm. respecto a insinuaciones bastante feas de, de ambiente laboral. ¿no? Y de que ha sido supuestamente un ser deleznable durante el desarrollo de sus juegos. Sí, sí, lo cita y eh, y que textualmente. Se, y que básicamente ni se acuerda de ellos. O sea, que básicamente él está ahí para. Si tú le pagas, él te hace una cosa. O sea, que si queréis hacer un encargo a Yoko Taro que sepáis que. Claro. ¿Cuánto costará? Porque dice eso, que te puede escribir cualquier cosa que quieras siempre y cuando le pagues. Sí, es más, esto lo dijo con el, con el gacha que tiene con el Sino Alice. Eh, le preguntaron una cosa sobre oye, ¿vas a hacer no sé qué en el juego? Y dijo, a mí mientras me paguen... Haré lo que sea, ¿no? Claro, claro. claro soltó más o menos eso, ¿no? Dijo, Bastante yo no bien. estoy aquí por... Te por, por sicario. Pero bueno, si claro, como tema gracioso adicional ha surgido que hace un par de semanas llegó Nier Automata en el Game Pass de PC y hicieron una versión mejorada en la que se incluían una serie de, de features que bueno digamos que la versión de PC inicial la de Steam pues era un poquito desafortunada no <laughs> desafortunada que... sí es tener... sí 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 vamos a dejarlo ahí era un poquito desastre había que recurrir a mods externos y demás y bueno, pues a raíz de todo esto, de que de golpe en otra plataforma dentro del propio PC tengas una versión mejorada y la de Steam no recibiera nada, pues hubo un review bombing bastante duro y apenas una semana y poco después... Eh, Square ha venido a decir que, que bueno que es que parece ser que cuando lo sacaron se les traspapelaron las versiones que no se dieron cuenta que lo sacaron con una versión que no tocaba o algo así que no lo tenían a mano pero que ya está actualizado mm. que no lo actualizan que ahora eh, ni el automata en PC por primera vez pues va a estar que va a estar bien. bien sí sí va a usar el procesador y todas esas cosas que suelen hacer las aplicaciones para nada aprovechando el momento y demás es como bueno ahora que nos interesa y que comercialmente tiene sentido y deja buena imagen Vamos claro, a ello. Y, mientras tanto. Ver, después de un también, claro. que oye, que es que no hubo Hubo hmm. movida con el asunto. Pero bueno, eso es lo que ha pasado un poco por esa parte. Y yo contaros, pues mientras tanto habrá ido. Mientras, diciendo, haciendo malabares por ahí, de gira, de gira mundial, haciendo el putísimo loco y diciendo que, que llevaba la, la careta que, que tiene porque es pobre y no se puede comprar otra. O sea, que es como, ok. O sea, bastante guay, la verdad. O sea, para bien o para mal, este pibe. Es un ser del caos. Y pues bueno. O sea, entras en el tornado y te llevas hostias a la par que te puedes divertir porque das vueltas como si fuese eso eh, el Aquópolis. Es lo que hay, ¿no? Eh, y nada, para terminar más o menos pues, toda esta sección y demás. Eh, tenemos un poquito de repaso a la actualidad de los eSports y demás, ya que Españita vuelve a estar ahí. <laughs> Españita es tan alzas meneño. Yeah. No, a ver, si habéis seguido un poquillo la, la escena competitiva, pues este fin de semana eh, fue la final de la LEC. Eh, ganó Mad Lions. Y lo mejor de esto es que el Joya, eh, que es uno de los integrantes del equipo, que debutó hace tan solo dos añitos, pues básicamente. <laughs> pues ha superado lo que consiguió gente como expect en su día y se convirtió ya en el tercer campeón español en ganar la ley. lo cual está bastante bastante guay y este fin de semana de hecho twitter ha sido sí, lol lo que... el Joya y ya sacó a, saco, por a ver es, inter o sea, va, internet que tiene mucho... claro sí. internet y los esports además te ofrecen siempre que alguien que se llama el Yoya, o sea que se hace <laughs> llamar el Yoya <laughs> o sea, directamente lo reviente y todo el mundo esté ahí hablando de un pavo. El Joya, ¿sabes? Es como, es perfecto, tío. O sea, es increíble. Es bastante mágico. Su, su fanbase sin duda ha aumentado, ¿sabes? Todo, todo, chicos, chicas, chiques, da igual, todo, todo sí, el mundo sí. ahí con el Joya. Eh, y nada y por otro lado eh, Kyper, que es eh, jugador profesional de, de Tekken 7 En Vodafone Giants eh, estuvo este fin de semana jugando quedó en el top 8 vale de, de la, del Weplay Play Ultimate Fighting League que a ver si le ponéis nombres a los torneos pues, un poquito más cortos y esas cosas para que luego yo no tenga que estar eh, pero increíble Karen ¿eh? o sea yo creo que es una de las dos o tres personas en el mundo que puede decirlo sin ningún tipo de problema <laughs> Ahí, el key, es que a mí, fight, chicos, por si lo habéis notado, me gusta mucho la, la lucha y los juegos de lucha. Entonces, mm -hmm. bueno, yo esas cositas las aprendo bien porque me interesan, me gusta. Entonces, nada, eh, Kaiper, que es un crack, quedó quedó en el sexto puesto, que no está nada mal, teniendo en cuenta que competía con los mejores del mundo, ¿vale? Coreanos, gente de, de mm -hmm. todos sitios, bastante top. Así que... La verdad que Españita está ahí en fire últimamente y todavía va a haber más torneos estos días, Total. así que seguramente que vamos a escuchar muchos nombres uh -huh. y, y, y nada, pues eso, en banderita y tope. Total, el evento además con una producción de la hostia, o sea, sí, yo estuve sí, viendo sí. y además una señora producción súper guapa, eh, bastante pues bien montada. Tipo, ah. Sí, de hecho este año... Uh -huh. eh, yo creo que vamos a ver un despliegue bastante grande con, con el Evo, vale, que sí. también eh, hace poquito pues estuvo hablando de cómo iba a organizarse y demás y la verdad que a mí me encanta ver que, que sabes que se vuelve a reactivar mueven, todo ¿eh? porque claro. es cierto que con el tema del, del... COVID, pues se ha tenido que pasar todo a modo presencial, ¿no? Hmm. Y aquí en España tenemos también cosas muy chulas, ¿vale? Que lleva, por ejemplo, Sharing y que no se pueden hacer presencialmente, así que todas esas cosillas siempre mola. Sí, porque además el, el y, competitivo y del fighting siempre ha sido muy de presencial, muy de... Eh, sí. Te guste o no, entiendes que el concepto de pegarse es universal, tristemente hablando, <laughs> eh, y, y entonces es disfrutable también... Un no, poco hombre, tortas raro. siempre, tortas Sí, sí claro. Eso, Además, es pegarse, es el WrestleMania y todo. Sí, 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 sí. sí. <laughs> o sea, bastante es que fantasía, es que se bastante fantasía. <laughs> fantasía. Y entonces <laughs> va, a haber más, va a haber más cosas así del, del palo y con producciones muy, muy guays y demás. Luego hay algunas sí. historietas que no me encajaban tanto, como el tema de que llevaban pulsómetro los jugadores. Como oh, curiosidad, ¿sabes? Ya. Y era en plan de mientras estaban compitiendo, se, se veía ahí 134 eh, pulsaciones por minuto. Y era como en plan, de, pues bueno, pues, pues vale, no sé, a lo mejor el chaval está tranquila, tranquilo ahí pensando en sus cosas. ¿Qué ibas a decir, bueno, Trosa? Pero... Que además iba a añadir que justo la Evo, aparte de subir el nivel de, el nivel de producción, es que al igual que teníamos otra noticia también sobre ello, ¿no? Que ha salido, ha salido hoy mismo, Sony le ha metido billete Sí, sí, a sí. La Evo. Sony mete billetes en todos lados. Y yo también he metido billetes a Epic y le dicho, ¿qué necesitas? que ha dicho Epic? Oye, me da por el pan. Le he dicho Sony, ¿qué necesitas? Claro. ¿Cuánto, ¿200 millones? ¿Cuánto es, es esa barra? barra ¿no? Sony eso para todo. cuando nosotros es. ya sé you. Si te doy 200 millones para una barra de pan, ¿qué bocata me puedes preparar? ¿no? Es un poco eso. Pues sí, Ay, con lo, lo de euro. <laughs> Eh, esto ahora, eh, porque también con el tema de eSports, no sé si habéis visto una de las últimas comidillas de noticias con Riot. El... Espérate. Pues ahora me pillas, eh. Ayer, a raíz de una cosa que salió de ofertas de empleo... Eh, parece ser que en una de ellas incluían que buscaban gente para temas de televisión cinemáticas etcétera etcétera mm. y se supone que en la no, en la oferta de empleo venía algo de que además eras el encargado de gestionar el universo cinematográfico de... el universo cinematográfico de rayos claro y a raíz de eso ha habido medios que se han vuelto un poquito Locos, se han emborrachado con sí. Listerine y han dicho vamos a no hacer noticias de qué actores le quedarían bien a esto claro como a Trindamer cosas raras ¿sabes? sí es sí, 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 verdad Lo he, he ido antes quién sería tipo no claro claro razón? Sí, 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 y con qué resto. skin iría Ah, pues bastante. eso que está claro está claro. He visto antes justo a gente comentándolo habrá por ejemplo no ha hecho esto antes habrá gente en sus casas diciendo bueno Henry Cavill aquí dónde lo podemos meter no pero literal sí. Básicamente. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. La pues sí, pues sí, pues. Nada, esto es un poco pues las noticias de la semana, yo creo. Eh, a ver, a destacar, yo creo que el juego de esta semana, eh, para bien o para mal, hablaremos de él la semana que viene, porque todavía no hemos podido tampoco meternos mucho en vereda. Es Old World Soul Store, que lo tiene la gente en Playstation Plus para jugar y demás, y si no para comprar en. Creo que está en la Epic Store también. Y sí. no sé si en Steam hay mebillas, pero sí que en la Epic eh... sí. Creo que es en la Epic, creo que es la Epic, está exclusiva además, en la Epic Story y demás. Y, y que bueno, pues hablaremos más en detalle pues ya la semana que viene en nuestro formato extendido de dos horas y demás. Eh, para la gente que, que nos está escuchando y que nos está viendo de nuevo, pues bienvenidos sean a seguir a los canales pertinentes y, a, y agradeceros el que estéis por aquí tantos días y escuchando tantos podcasts y demás, aguantándonos durante tanto tiempo, que la verdad es que es increíble que lo hagáis. Eh, muchas gracias por estar en YouTube, Spot y Evox. Y eh, en este caso a mis compañeros, a Karen y a Trolso, gracias por estar un día más aquí con nosotros y darnos pues lo mejor de lo mejor. Y de lo mejor lo superior. Que decir, exquisitos, la verdad. Muy bien, ahí esa referencia de ¿eh? allí, Se hace lo que se puede. Se coge el... <laughs> O sea, Respect, Claro, mi referente es ese. Ese y. Y. Cantona. ¿Te imaginas? Y Yocotaro Tanto para bien como para mal, ¿sabes? Bueno, tronso, ¿algo que decir a, como despedida? Eh, gente, cualquier día vuestros videojuegos van a desaparecer, uh, ¿vale? Así que. Cuidado. No dejéis logros pendientes. Es una muy buena frase, ¿eh? Es una frase súper, súper potente. Pues nada, pues con esa frase increíblemente potente de Trolso eh, nos despedimos por ahí. Muchas gracias por estar en este mucho podcast, versión reducida. Este, número 10, ahora sí, ya no me voy a equivocar nunca. Semana que viene, el 11. Y nos vemos. Así que nada, chao. Adiós.